¿Dónde? ¿Quién te ha enviado? Esperaba a alguien como yo, al menos. Vampiro, sí. Es complicado. Y no estoy segura de que deba confiar en ti. Pero si quieres conocer toda la historia, ayúdame a regresar al hogar de mi familia. Mi familia vivía en una isla al oeste de Soledad. Supongo que seguirán allí. Por cierto, me llamo Serana. Me alegro de conocerte. Sí, lo es. Y es mío. Es complicado. No puedo hablar de eso. Lo siento. Buena pregunta. No sabría responder. Yo no sabría decirlo. Siento como si hubiera pasado mucho tiempo. ¿Quién es ahora el rey supremo de Skyrim? No conozco ese nombre. ¿Y dices que es Jarl de Soledad? ¿Quién la respalda? ¿Imperio? ¿Qué imperio? ¿Cyrodiil es la capital de un imperio? Debo de haber dormido más de lo que suponía. Sin duda, mucho más de lo que esperábamos. Por favor, démonos prisa. He de llegar a casa para averiguar qué está pasando. Yo preferiría no entrar en ese tema, si no te importa. Perdona, es que aún no sé en quién puedo confiar. Volvamos a mi hogar. Allí sabré mejor a qué atenerme. Está en una isla cercana a Soledad. Con suerte hallaremos un bote que nos lleve hasta allí. Es el hogar de mi familia. No es muy acogedor, pero estaré a salvo si no me cruzo con ciertas personas. Mi padre y yo no nos llevamos bien. Al decirlo en voz alta suena tan vulgar. La muchachita que no se lleva bien con su padre. He leído esa historia un centenar de veces. Estoy tan perdida como tú. Todo es muy distinto a como era cuando me encerraron.
aire aquí abajo, me cuesta respirar, aunque quizás sea porque acabo de despertar. Me sentiré mejor cuando respire el aire de fuera. No echo de menos la luz del sol, pero sí el aire fresco.
sienta volver a respirar. Hace un día increíble. ¿Necesitas algo? Ahí está, hacia el norte. Solíamos tener una barca por aquí para ir y venir. ¿De dónde sales tú? ¿Qué más tienes?
deberíamos continuar. Estoy deseando volver a casa. ¿Sí? Aquí es Hogar Dulce Castillo. Sí, y que lo digas. Oye, esto, antes de que entremos, quería darte las gracias por acompañarme. Pero cuando entremos, nuestros caminos se separarán durante un tiempo. Eso creo. Sé que tus amigos querrían exterminar a todo el que viesen aquí. Espero que tú demuestres más autocontrol. Cuando entremos, mantén la boca cerrada. Deja que vaya yo primero.